todos, estamos aquí en las grutas de Bustamante. Tienes que comprar primero el boleto y luego ya posterior nos llevan en ese camioncito que les enseño ahorita. Allá compran el boleto y luego te llevan en ese camioncito que está ahí. Pero yo creo que ya no vamos a caber nosotros. Aquí hay otro, y allá hay otro que está limpiando. Nunca habíamos venido aquí a las grutas de Bustamante, solamente hemos ido a las grutas de García. Espero les guste este paseo. Alcanzamos a subirnos. Solamente la pura vereda que llegaba a esta puerta, que es la entrada original, la entrada antigua, donde entró la persona, el descubridor, el señor Juan Gómez Cáceres, que la descubre en 1906. En 1915, pues llega a bajar, tratar de buscar la salida original a las grutas, y lo llega a acompañar el general Francisco Naranjo. Ellos bajan 15 días, y no se les llega a encontrar el fin. Solamente llegan a contar que eran 70 cámaras como esta, hasta la parte de abajo. Ahorita les voy a indicar el camino donde va la continuación. Pero cuando la encontró él, era una entrada muy pequeña, era una grieta casi lo grueso de un cigarro. Por fuera, él la tuvo que empezar a abrir hasta donde llegó a entrar él, amarra una cuerda y se cuelga hacia adentro. Y fue la manera que descubre este primer salón. Pero como les digo, es bajaron 15 días, quedan 70 salas hasta donde habían llegado, pero te voy a seguir a la gruta mucho más. Sí. Nosotros lo más que hemos bajado como 10, lo más que hemos bajado son 10 salones, en 10 salones son 4 días para llegar allá, y son 12 kilómetros de profundidad. Ay, Dios. Lo llegamos a saber por la persona que llegaron a quedarse perdidas allá abajo como exploradores. No, no es aquí. No, esas personas que bajaron 4 días, se perdieron. Entonces, esas personas dejaron a una persona ahí en el ojo de agua, para los 8 días que le hicieran la comida para salir ahí. Entonces llegaron los 8 días y no salieron. Entonces lo único que vino el chavo vino a preguntar que si habían salido a esas personas, los exploradores. Le dijimos, no, no han salido. A la vez estamos pensando que ya no van a salir. ¿Por qué? La fosa perdieron o les pasó algo. Porque ya era hora, era fecha para que llegaran. Sí. Ya era las 6 de la tarde y no salían. Vamos a esperar hasta las 8 y si no salen ya vamos a empezar a buscarlos. Entonces él dijo, ¿y la comida que voy a hacer? Pues ya la tenía ya preparada todo. No, pues fíjese, pues la comida se ve que la va a tener que regalar, no sé qué le iba a hacer porque no van a salir. Le dije, si ustedes gusta puede ir con nosotros para abajo a buscarlos. Entonces él ya arregló eso de las comidas allá y ya se vino.
Dijo, salimos ahorita al rato. No, si son 4 días lo que se perdieron, vamos a tardar 4 días para bajar. Sí. Y otros 4 días de regreso. Sí. 8 días. Ya para los que se han perdido abajo, ya van a ser 16 días que van a estar ahí. Y así fue, bajamos los 4 días y él llevó un aparato y marcando y marcó los 12 kilómetros de profundidad. Mm. Hasta los 10 salones que fueron 4 días. Y luego ya de regreso, es que a esas personas se les había reventado la cuerda. Ah. De regreso, cuando iban a subir, se revienta la cuerda y aquí se quedan atrapados. Sí. Ya con el tiempo que fue pasando, la luz ya no tenían mucha luz y se les fue acabando la luz también. Y sí, quedaron oscuros sentados ahí en la oscuridad como lo vemos. Llegamos y vemos la cuerda que está reventada y ya dice, ¿qué pasa? No, pues está reventada la cuerda, aquí están abajo. Uh-huh. Amarramos el equipo nosotros de las cuerdas y los colgamos, e igualmente lo bajamos y ahí los llegamos a encontrar, todos sentados ahí. Uh-huh. Sí, pero pues estaban asustados en la oscuridad. Pues sí. Ya nos empezamos a sacar y ahí vienen platicando, llegamos a llegar aquí hasta los 8 días, 4 de baja y 4 de 8 días. Y ya, entonces sí, pues ya salieron directamente a buscar comida porque ya no traían. Sí. Fue muchos días lo que estuvieron sin comer, perdieron todo eso, porque sí llevan comida enlatada, pero nomás para el... Para los, la profundidad de la luta es hacia abajo del centro de la tierra, donde va el hueco todo, donde le marca el aparato. Sí, porque de cuenta llegamos a un extremo y aquí nos vamos a colgar con cuerdas para abajo, 60 metros, 100 metros quedan las cuerdas. Llegamos a otro salón de este y aquí nos vamos a colgar para abajo otra vez. ¿Cuerdas van quedando colgadas? Para abajo y para abajo. Por eso es muy difícil para que les lleguen a encontrar el fin porque se requieren muchos metros de cuerda. Sí. Y esas cuerdas no las podemos dejar para otro regreso porque se van remojando y se van pudriendo. Sí, se van pudriendo por la misma humedad que hay como aquí. Pues ahorita hay el 75% de humedad porque no ha llovido, apenas empezó a llover en las mañanas, poquito. Uh-huh. Pero no había llovido de cuando el huracán helado para acá no había llovido. ¿No? Uh-huh. Sí. Y allá abajo sí hay ríos subterráneos, muchas cascadas, ríos, lagunas, uh-huh, que se llegan a encontrar ahí muy abajo ya de la tierra. Fíjate. Sí, porque eso es lo digo porque nosotros lo hemos llegado. Ya han llegado abajo. Y lo hemos confirmado todo lo que hay abajo. Qué padre. Y a ocasiones ha habido, vienen chavos que quieren bajar y nosotros no podemos bajar, sino de chance de bajar a la mujer que conociera. Pues sí. Aquí nomás es lo único que se acerquen con un explorador, que lleguen a saber que vienen a explorar el grupo de Bustamante y agarrar un acuerdo con ellos, que les renten el equipo. Y ahí mismo los meten en el grupo de ellos. Sí. Y los llegan a bajar, miren. Si llegan a hacer cámara celular, pueden ir tomando fotografía, como vemos. Es una formación de materiales de sales minerales, carbonato de calcio. Uh-huh. Arriba la formación de un bebé, miren. La cabecita que está dormido boca arriba. Y abajo la formación de la cabeza. Y son formaciones, todo se requiere la imaginación. Sí, va viendo, puede sacar muchas cosas. Aquí arriba las filtraciones de estalactitas. Lo que tarda en crecer es una pulgada cúbica cada 100 años. Uh-huh. Todo ahí tenemos la palma arriba, miren. El nacimiento. Sí. Ahí arriba la forma de, lo que es la forma de un jorobado. Que apreciamos también. Uh-huh. Aquí está la bajada de los escalones, como lo hacía la gente antes. Antes caminaba de muy de abajo hasta acá hasta arriba y luego entrar caminando y luego volver a regresar. Uh-huh. Eran puras vereditas. Al bajar aquí, mire, aquí se llega a llenar todo de agua con el duelo. Hacia adelante. Todo se llega a llenar de agua. Oh, aquí se va a pisar como el salón del baile. Arriba la que está pegada. Este salón es grande. Pero el salón segundo, es el salón de los gigantes, son 3 veces más grande que este. De altura y lo ancho. Para llegar ahí, son 2 kilómetros de profundidad hacia abajo. Porque solamente los voy a indicar el camino donde van los huecos hacia abajo, a los demás salones. Aquí corren como ríos, como les digo, porque eran las lagunas llenas, ya que todo esto. Y se llegan allá. Ahorita los ratales están en una parte mojada, otros no, pero sí hay humedad. Acá la veo del salón, como les indiqué. Sí. Bajar y subir. Los colores del cielo, que se llega a apreciar también. Ahí tenemos una cara de monstruo. Allá me ven arriba. Los ojos, la nariz y la boca. Ahí está. Y acá arriba tenemos lo que es la formación del Tandil. La parte de arriba, mira. Es del Tandil también. Y acá abajo el trapeador, mira. A ver, la formación del trapeador. Y arriba, la formación del Tandil. ¿Cómo está? La gente caminaba por aquí sobre el lodo, sobre el agua, sobre la oscuridad, porque no había luz. Cada persona traía su mapa para llegar a ese recorrido. Por aquí cruzaba, cuando se hizo recorrido, como lo ven. Ahorita podía llegar un recuerdo, como lo ven. Cuando llega a bajar mucha agua, baja por esas partes. Al caer y correr por esa profundidad de los arroyos. Oh. Es demasiada agua lo que contiene correr todo esto. Mm. Acá hay un tipo de cascadas que se llegan a abrir la parte de arriba. Es demasiada agua lo que contiene caer de la parte de arriba, como vemos. Al caer, ¿el nombre? De abajo. Aquí, pasen adelante, aquí se bautiza como la formación del Sagrado Corazón de Jesús, miren. Volteado de espalda. Ah, oh, ok, sí. Ahí se llega a tratar de ver. La formación del Sagrado Corazón de Jesús, sí, que se encuentra ahí volteado de espalda. Esa formación blanca, que apreciamos ahí, uh-huh, así como lo vemos. La formación del Sagrado Corazón de Jesús que apreciamos ahí abajo, ahí para que lo lleguemos a apreciar, uh-huh, esa formación. Y aquí arriba son las cascadas, o tipo cortinas, que apreciamos en la parte de arriba. Al caer el agua, es de la profundidad de ese arroyo, se pone el agua por la parte de abajo, uh-huh, que es mucha agua lo que llega a correr por aquí, por esta parte de abajo, como lo vemos. Es demasiada agua lo que llega al caer y correr por estas áreas, miren.
De aquí, de este lado, a mano izquierda, ahí les voy a indicar la formación de la muralla china, mira. Uh-huh. Traten de ver la formación de la muralla china. Uh-huh. Ahí a mano izquierda. Ahí se llega a apreciar, mira. La formación de la muralla china y toda la clase de tinajitas que se llegan a formar, a llenar y correr por estas áreas. Se uh-huh. mira algo bonito. Sí. De tanta agua que nos llega a entrar, correr directamente por esta área de arriba, que se llega a apreciar, correr y llenar. Miren, y aquí, estamos de ver arriba, estoy de ver todos la forma de un lago. La forma de un león allá, mira. La cabeza, la melena, estos cuatro niños que están agarrados. La formación de la muñeca de Navidad, que vemos ahí que pegó. Los dos ancianitos, miren, sentados, en la parte de arriba. Y aquí el anciano, sentado de perfil, el bastón, la barba, la boca, la nariz, todo, la parte de la cabeza. Este es el anciano sentado de perfil. Veamos ahí, en la zona adelante. Allá abajo vemos un hambre. Ahí está la barba, ah, sí. Está llegando a caer. Formación. Y aquí vemos que es el número que tiene audio. Para que lo vean, aquí está viendo el agua de arriba. Esas formaciones tienen agua, está llegando a caer de arriba. Son formaciones de millones de años, así como lo llegamos a apreciar. Qué bonito. Es la parte de arriba. Aquí está viendo el agua. Todo se cuenta con agua. Este mundo, los colores naturales, formaciones, todo lo que vemos ahí. Ahí sigue apreciando. Todo está mojado. Estén de ver. Y aquí, miren, pasamos. Aquí podemos agarrar esta piedra, miren. Entonces, le agarré esta piedra para que vean que es un material completamente natural. No puede salir de antes, pero no puede dejarse. Y de este lado llegamos a apreciar otras formaciones que pasan aquí adelante. Aquí vamos a apreciar que se llegan a encontrar grandes, que son formaciones que se llega a suponer que todo eso tiene 150 millones de años, para no llegar a formar el crecimiento sobre ellos. Bien, aquí vamos a ver la cara del indio, ahí de perfil, el penacho, los ojos, la nariz y la boca. Es la cara del indio. La formación de las devastas, aquí miren. Esa va a llegar a pegar de arriba, si llega a pegar esa columna, si no solamente queda la porción de un bastos, que vemos aquí, mi color crema, colores grises, colores cafeces. Todo se llega a apreciar aquí, mi formación del descubrimiento de agua. El haz de bastos, la cara del indio, trate de ver ahí de perfil, el penacho, los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, el guajolote desplumado. Y la cabeza, el pescuezo de las alas, todo el cuerpo y la piel. Ese es el guajolote desplumado que apreciamos. Y ahí donde están, en la parte de atrás, ahí está el agua abajo, miren. Ah, sí. La lagunita ahí está abajo, miren. Ahí cae la gota ahí, y ahí se resbala el agua. Ahorita que fuimos los detrás, veamos hacia abajo. Y tiene una gotita de agua ahí. Y en esta parte de aquí está viendo el agua. Arriba está viendo la parte de arriba, sobre la formación. Ahí cae la agua. Este es el haz de basto de la baraja. Color crema, gris y café. Y vamos a ver tres colores aquí en estas formaciones. Y de este lado, tenemos a mano derecha la forma del cohete. Una punta arriba, si llega a pegar es una columna, y si no, solamente queda la formación del cohete, que se llega a bautizar. Y acá abajo la calavera, donde venga, una calavera que se llega a formar ahí. Pasan adelante, le quiero una calavera. Y un chivo. Ahí está la calavera. Esta es la forma de una calavera, pues que llega a formar, se le da por motivo también de descubrimiento de agua, la sal mineral, el carbonato de calcio, lo que va formando, va formando crecer, deja los materiales, y va formando todo eso como lo vemos. La calavera que apreciamos, esa formación que logra formarse así como lo llegamos a ver. Miren, también aquí tenemos en la parte de arriba, en el centro de columna, tenemos lo que son los caracoles blancos. Esos tienen agua, tienen vida, tienen crecimiento. Ahí están formando. Los dos caracoles blancos en la parte de arriba, ahí se llegan a formar también, esas formaciones que llegan a formarse. Y como les digo, todo por motivo de la nutrición del agua y materiales que nos va arrojando el agua de arriba y nos va acumulando y se van formando estas formaciones que vemos. Por esa razón tienen 150 millones de años solamente en estas algunas formaciones que se llegan, o sea, tratar de ver, ¿verdad? Que se llega a ubicar, que es lo que está tratando de llegar a crecer las formaciones que vamos viendo. Miren, y acá atrás tenemos una columna mucho más grande y ya más arriba, ¿ven? Y aquí se llega la profundidad de los árboles por la parte de abajo. Aquí tenemos la formación de esa lagunita. Ya cae el agua, pero no hay agua. Ya está por la habitación y queda nomás a esta altura. Pero si llega a abrir otras nuevas habitaciones, van a empezar a continuar el crecimiento. Esa es la forma de un monito que está sentado en la parte de arriba, mira. Como la forma de un monito que hemos sentado ahí arriba también. De aquí arriba, grandes caídas de agua de formaciones de este tipo de cortinas. De segunda cortina de y eso qué bonito lo de ella. Al caer, correr por la parte de abajo como lo ven. Miren, pasen aquí adelante para que lleguemos a apreciar la profundidad de la luna. Donde va hacia abajo. 70 salones que son 15 días de bajada y 15 días de regreso. ¡Qué barbaridad! Para allá. Eso te van a tratar de meter más adelante el segundo andador para el segundo plan. Ese sería un recorrido más largo que se llegará a dar. Para la parte de abajo, como lo vemos. 70 salones, 15 días de bajada y 15 días de regreso. Qué bueno. Es lo que tal. Para allá, para abajo. Sí. Mira aquí arriba está la forma del biberón. Ah, sí. Ahí, el bebecito. Sí. Ahí está la luz. Y así llegan a bautizar todas las emociones que vean. Que aquí no le va la profundidad de trabajo. 70 salones, 15 días de bajada y 15 días de regreso. Ahorita no se le ha dado aquí nada, ¿no? Es mucho lo que tiene.
Pero si llegan a abrir 2 kilómetros, pues ya sería un recorrido más largo. Sí, que ya vamos a tratar de cruzar hacia abajo. Miren, aquí adelante también tenemos el puente donde cruzaban las personas mucho antes, que la gente caminaba todo el mundo sobre las piedras. Por aquí se quedaba que caminaba, se quedaba que arriba y cruzaba ese puente que tenemos de este lado. Ya queda, pues un recuerdo. Sí. Ya no lo quisieron quitar para que la gente viera por lo que cruzaban antes. Mira ese puentecito que vemos ahí. ¿Pero para dónde, para dónde iba ese puente para allá? Se lo pisa como la cabeza de Pueblo y Romero Simpson. La boca, la cara y lo que la mente. Ah, sí. Romero Simpson, que vemos ahí. La boca, la cara y lo que la mente. Acá hay una limitación. Sí, ahora lo que está que se va formando. Se van formando. El motivo del descubrimiento del agua. Y se va formando. Esa parte de arriba. Ya fui caminando por algunos lados y usar este puentecito como lo ven. Ahorita pues ya quedó un recuerdo. Ya no lo quisieron quitar para que vieran la que donde nos usaban antes. Este puentecito de madera que se encuentra aquí. Y de este lado se llega a bautizar lo que viene siendo la formación de una ballena. Mira. Por eso la cabeza. No, cuando veo. Por eso la cabeza. La forma de una ballena está atravesada por unos años. Esa parte de ahí que se llega a quitar la ballena. Aquí también se llega a llenar de agua en estas áreas. Todo se llega a llenar de agua como llueve. Por el agua por la parte de abajo. Al lograr llenar las filtraciones de arriba, al caer aquí, mira. Aquí también se van pegando los materiales sobre las formaciones que vemos años. Ahí cae la gota y ahí va pegando. Igualmente aquí, mira, también. Aquí está cayendo la gota y ahí va pegando el material. Sí. Las sales minerales, carbonato de calcio. Acá arriba podemos ver las filtraciones de estalactitas que vemos ahí arriba. Ahí se va formando todos los piquitos, es una gotita de agua que nos llega a caer. Por motivo del descubrimiento, llegar a ver más. Cuando llueve, más es más entrada de agua y caer por el aquí. Me voy para atrás. Mira tu papá. Aquí se ve un poco de pinajitas. Aquí vemos los colores, la piedra, los descubrimientos, las mataduras y todo lo que se llega a pasear. Aquí todo el tipo de pinajitas y pinajitas. Y aquí adelante vamos a apreciar lo que viene siendo bautizado como las agujas. ¡Qué bonito! Las agujas por todas las estalactitas blancas delgaditas. Es mucho descubrimiento de agua que nos llega a entrar en el río. Se va formando todo. Todo el crecimiento sobre ellas. Y llegamos a ver aquí arriba. Todo lleno de estalactitas blancas delgaditas. Que vemos aquí arriba y entonces te ve. Está lleno. Mucho descubrimiento de agua. ¿Cómo le botó ese Luis? Esta parte se bautiza como las agujas. De acá adelante tenemos la formación del hueso, miren. El hueso se encuentra de arriba hacia abajo. Aquí la formación del rey mago, miren. La parte de arriba de la corona que está volteando acá. Y allá la forma changuita. Está la piedra de la piedra. Y después aquí adelante. Aquí vamos a apreciar todos los formaciones por aquí y todo lo que hay. Aquí vamos a ver lo que es la forma del desierto, esta parte de aquí. El desierto, como si fuera pura arena, pero es pura roca. Es una roca de piedra. Y aquí tenemos lo que viene siendo la formación del nacimiento de Jesús. Es un hueso. El Señor San José y la comunidad de Dios. Oh. Es el nacimiento de Jesús, toda esa parte de aquí. Aquí vamos a apreciar. Y de este lado tenemos lo que es el vestido de quinceañera. Arriba. El vestido de quinceañera que se encuentra. Abajo la formación de la imagen de una virgen. Tenemos ahí. La imagen de la virgen y arriba el vestido de quinceañera. Vete de verde. Ahí arriba. Se llega a formar también. Pero escribe que si llega la formación de la imagen de la Virgen y acá abajo el Valle de Olal, por todas las administraciones hacia abajo. Y aquí vamos pasando, aquí vamos viendo también lo que son muros, demasiado tiempo, millones de años. Y de este lado tenemos una columna más clarita, estamos pasando aquí. Aquí la van a ver de este lado, también la forma de un escalador y la forma de un helado. El helado, el escalador, la columna y los muros. Queremos ahí, muros, columnas, la forma de un helado y a la vía el escalador. Queremos ahí. Muros, columnas, la forma de un helado y la forma del escalador. La forma del caballito del mar, que vemos aquí en el jardín, miren. El ojo, el pimiento, la cabeza y el después. Ese es el caballito del mar que se encuentra aquí en el jardín. Y allá atrás, muros, columnas y la forma de un helado, como lo vemos ahí. El helado, la columna y los muros. Y ese es el caballito del mar que vemos aquí, miren. El ojo, el pimiento, la cabeza y el después. Y aquí tenemos una piedra con un tipo de desastre, como el desastre del cerro de la silla, miren. El desastre, tiene un tipo de desastre como el cerro de la silla, cerro de la silla, que tiene la piedra. Y van pasando y van viendo. Y aquí la cara de Montano, miren. Pequeñita y se ven los ojos y la boca llena. La cara de fantasma que apreciamos años. Que ya empieza a quedar el cerro así sobre esa piedra y se llega a bautizar. Y allá tenemos lo que es la promoción del tecolote. Miren, ahí un poco la luz. Y viene siendo el bu, viene siendo el tecolote. Y llegamos a apreciar. Ahorita, como ven, es un recorrido que tenemos de 400 metros en el arriba de este sitio. Que viene a llegar andando y viene aquí adelante. Ahorita, como ven, es un recorrido. No es largo, pero es un recorrido. Muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Miren, aquí vamos a ver sobre la cascada.
Ahí les voy a indicar lo que viene siendo arriba. La forma de un lagarto, mire, el punto negro es el ojo, lo blanco es la cabeza y el cuarto hacia arriba que viene bajando. La cabeza del cocodrilo ahí, mire, de perfil, calavera. Las calaveras de frente que vemos ahí, mire, también. Y ahí arriba, la forma de un arbolito, ¿sí? Que llegamos a apreciar. Si gustan pasar aquí, tomar una foto antes de salir al mirador, lo podemos hacer. Muchas gracias a ustedes por su visita. Ahí es ustedes, si ustedes gustan dejar una comparación, se agradecería. Gracias, sí, gracias. Tano. No, Tano. Sí, gracias. ¿De qué horas está abierto? De 9 a 5. ¿De los días? De martes a domingo, lo que pasa que ayer se abrió, el lunes se abrió por como todavía la Semana Santa. Okay. Queda gente. Pero ya el otro lunes se cierra y empezamos del martes a domingo. De martes a domingo. Okay. De 9 a 5 de la tarde. Ok. Se acabó el recorrido. Y vamos para abajo otra vez. No quiero ni ver. Es buena de nervios. Me dice mi esposo que es 50 adultos el boleto y 40 niños. Y hay más gente. ¡Ay! ¡Un mosco!